Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesus is good. Dios es bueno. ¿Quién sabe que Dios es Nobody bueno? Nobody like Jesus. No hay nadie como Dios. Nobody like Jesus. No hay nadie como Dios. Give somebody a hug right now next to you. Dele un abrazo al que está al lado de usted. Get right into the word. Let's go. Thank you, worship team. En la adoración, we'll see you at the end, worship team. We'll bring you back up. Amen. Qué bonita adoración. Amen. Yes, yes. Go ahead and put up that graphic for the Guatemala trip. Bueno, yo quiero que miren esta gráfica que está que vamos a estar yendo a Guatemala. Yeah, yeah. So there should be a QR code that's coming up behind me real quick. Va a venir un código para que ustedes quieran información sobre Guatemala, porque cómo sabemos que hemos sido llamados a las naciones. Amen. So my family and I, we have an orphanage in Guatemala. It's been there since the year 2000. Mi familia y yo tenemos un orfanato en Guatemala desde el año 2000. Yes, and we have over 170 orphans there on the property right tenemos now. Tenemos más de 170 huérfanos ahí en nuestra propiedad. We have rescued and built just around 150 widows' homes. Hemos hecho más de 150 casas para las viudas. We have massive medical and feeding programs all over Guatemala City. Tenemos en toda la ciudad de Guatemala tenemos áreas donde nosotros damos de comer a todos ellos. So I am taking a team on August the 10th to the 17th. We want you to come. Yo estoy llevando a un equipo a la próxima vez y yo quiero que usted venga. Yeah, so I'll be leading the team. We're going to be there. My parents will be there. My whole family. You want to come and rescue orphans and widows? Come on this trip. So si tú quieres ir a rescatar a los huérfanos, a las viudas, tienes que venir a este viaje con nosotros. James 1:27 says this. En Santiago dice esto. Pure religion in the eyes of God. Dice la pura religión entre los ojos de Dios. It's not to have great concerts. No es de tener conciertos buenos. It's not Baptists. No es Baptists. No bautismos. Pentecostal. No pentecostés. Catholic. No católicos. Those are all denominations. Todas esas son denominaciones. But Jesus, through the mouth of James, says, "I want to tell you what pure religion is." Pero yo dice Jesús por medio de Santiago, él le dijo lo que la religión es. It's rescuing orphans and widows and keeping yourself unspotted from the world. Es alcanzar a esos huérfanos y a esas viudas en todo el mundo. The heart of God is His children. El corazón de Dios son sus hijos. Now, if we do concerts that help children, it's a good concert. So, si nosotros hacemos conciertos que ayudan a esas personas, es un buen concierto. There's got to be a purpose that's part of the heart of God for everything that we do. Tiene que haber un tipo de propósito en todo lo que nosotros hagamos. Rescue orphans. Alcanzando y rescatando take a huérfanos, care of widows. Cuidando a las viudas. Keep yourself unspotted from the world. Ellos te mantienen fuera del mundo. Now the two actually are not separated, they're intertwined. Dice que las dos cosas no están separadas, sino están conjunto. The way you actually keep yourself unspotted from the world is by practicing pure religion. Cuando tú estás salvado del mundo especialmente de la religión es haciendo esas cosas. When you rescue orphans and widows, when you get out of your own comfort zone, you are rejecting the lust of the world. Cuando tú estás haciendo esas cosas, estás alcanzando a los viudos, estás alcanzando a los huérfanos, te estás salvando de muchas cosas que están en el mundo. We are a high education orphanage. Tenemos una educación bien alta en el orfanato. So we rescue kids either from the dump, wherever we rescue them estamos from. Rescatando a niños de los basureros. And then we train them all the way up. We take them all the way through high school, which is on the property. Y luego los llevamos todo hasta la secundaria cuando están en nuestra propiedad. And then once they graduate, we get them a university degree. We pay for it. Y cuando ellos ya se gradúan ahí, los mandamos a la universidad que ya los cuida. Nosotros so we got pagamos. Guys who've already become pilots. We have a pilot. Ya tenemos una persona que es un piloto. We got some lawyers. Tenemos abogados. We have some workers that are in iron and metal, all kinds of hay people. Hay trabajadores que están trabajando el metal y en una muchas cosas. We even have a girl who wants to be the future president. Y tenemos a una mujer que va a ser la futura presidenta. So God is not just about rescuing you, He's about making you be able to rescue others. Dios no nomás mente está para rescatarte a ti, sino para que tú rescates a otras personas. Education is the way out of poverty. La educación es el camino afuera de la pobreza. So we want you to be able to come and hug these children and let them bless you.
Yo quiero que ustedes vengan para que ustedes puedan ser bendecidos y bendigan a esas personas. Listen to the voice of God. See if he talks to you. We will have to buy the tickets by this Friday. So yo quiero que tú vengas y hables con Dios porque este viernes vamos a comprar los boletos para irnos. We got Nico and me coming to the orphanage as vamos well. Vamos a tener a Nico M que va a venir con nosotros también. He's going to come do a concert for all the kids. It's going to be awesome. Él va a venir a hacer un concierto para todos los huérfanos también. And one day, Yada is going to come too. Y también estamos Yada, tenemos a una de nuestros miembros grupo Yada que nos está visitando. Dale un aplauso, Reina, bienvenido. Yes, there they are right there. Let's go. Bienvenidos a la casa. Ellas ya son de casa. Let's get into the word. Let's get into bueno, ahora vamos a entrar ya en lo que es la palabra de Dios. Look at your neighbor and say, not without the Holy Ghost. Mira a tu vecino y dile, no sin el Espíritu Santo. Come on, look at the one on your right or your left, not without the Holy Ghost. Ahora mira al que está a la izquierda y dile, no sin el Espíritu Santo. Now look at yourself and say, not without the Holy Ghost. Ahora mírate tú mismo y di, no sin el Espíritu Santo. Acts chapter 1, 4 through 5 and 8, go ahead. Vamos a leer en Hechos 1, 4 al 5 y 8, dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije, Juan el Bautista con agua, pero a unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos que hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes de Jerusalén y por toda Judea, en Samaria y hasta lugares más lejanos en la tierra. Somebody say amen. Todos digan amén. Jesus is speaking to his disciples. Jesús está hablando a sus discípulos. He's about to go up to heaven. He's risen from the dead. Él está listo para irse al cielo y de resucitar de los muertos. He says, I don't want you to leave this city. Yo no quiero que ustedes se vayan de esta ciudad. I don't want you to go anywhere until the gift of the Holy Ghost comes to you. Yo no quiero que usted se vaya hasta que el regalo del Espíritu Santo venga hacia ustedes. Because if you go now, porque you're going to fail. Porque si usted se va ahorita, usted va a fallar. You see, they'd seen Jesus do some miracles for 3 years. Ustedes pueden ver, ellos miraron a Jesús hacer milagros por los últimos 3 años. They were even given authority. They cast out some devils themselves. También hasta ellos se les dio una autoridad para sacar demonios ellos también. But Jesus comes and he says, listen, I got to go, and they're upset about it. Entonces Jesús viene y le dice a los discípulos, oyes, yo me tengo que ir, y ellos se enojaron. Not only am I going to go, you can't go either. Don't leave. Entonces yo me voy a ir, pero tú todavía no te puedes ir. Because I want you to be my witnesses, but you're not qualified yet. Pero yo quiero que ustedes sean mis testigos, pero ustedes no están calificados todavía. If you go try to witness for me right now, you will misrepresent me as your father. Si ustedes van ahorita y van a hacer lo que yo hago, me van a mal representar lo que hace mi padre. We have churches all over America in the world who are trying to operate without the Holy Ghost. Hay muchas iglesias en el mundo que están queriendo operar sin el Espíritu Santo. We got people that are trying to live their lives and please God without the power of the Holy Ghost. Hay personas que quieren darle placer a Dios pero no tienen el Espíritu Santo. It is impossible to please God without the power of the Holy Ghost. Es imposible poderle darle gracias a Dios y a servirle a él sin el Espíritu Santo. He said, when the Holy Ghost comes upon you, you're going to get power. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, tú vas a recibir un poder. And you're going to have power to be a witness. Pero tú vas a tener un poder para ser un testigo. Why do you have power? ¿Por qué tú tienes el poder? To be a? Para ser qué? Un testigo. To be a witness. ¿Para ser un qué? ¿Hacer un qué? Amen. Without that power, you're a terrible witness. Sin ese poder, tú eres un terrible testigo. You know what you're going to have to give people without power? ¿Sabes qué es lo que tú le vas a tener que dar a Dios sin ese poder? Entertainment. Le vas a dar entretenimiento. You're going to give them a bunch of entertainment and personality. Le vas a dar un montón de entretenimiento y muchas personalidades. The problem is when we deal with real people with real problems, we need a real answer. Cuando nosotros estamos con las verdaderas personas, nosotros necesitamos una verdadera respuesta.
When your child is sick, you don't need somebody to come around and go, "Oh, baby, it's okay. You'll just go to heaven." Cuando tú tengas a un hijo enfermo, tú nomás necesitas a una que venga y le diga, "Oh, tú vas a irte al cielo. No te preocupes." You need somebody with power. Necesitas a alguien con poder para que sane a tu hijo. When you're addicted to drugs and those demons are trying to call you back to alcoholism and call you back to addiction, you don't need somebody to give you another program. Cuando tú vienes y tienes problemas de alcoholismo, tú no necesitas que una persona venga y te dé un programa. Tú necesitas que ese alcohol se vaya. You need the power of God to break the yoke of bondage. Tú necesitas el poder de Dios para que pueda romper todas esas cadenas. We have too many people who are operating in their own strength. Tenemos mucha gente que están operando con su propia fuerza. Let me just give you a wake-up call. Yo te voy a dar una llamada de atención. Anything you do without the Holy Ghost, God will not accept. Todas las cosas que tú hagas sin el Espíritu Santo, Dios no lo va a aceptar. What do you mean, Gavin? ¿Qué es lo que quieres decir, Gavin? 1 Chronicles 13, 9 through 10. Vamos a leer, dice aquí en Primera de Crónicas 13, 9 al 10, dice, cuando llegaron al campo a trillar de Nacón, dice, los bueyes tropezaron y un asno, dice, tendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió, dice, el enojo el Señor contra Uza, y él hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así que fue un Uza, murió allí y en la presencia de Dios. Wow. Wow. This is crazy. Eso está loco. What esto. Is going on? ¿Qué es lo que está pasando acá? Well, let me tell you what was happening. Yo te voy a decir qué es lo que está pasando. The Ark of the Covenant represents the presence and power el arca, of God. El arca está representando lo que es el poder de Dios. Now the presence and the power of God is moving on wheels. Dice que la presencia de Dios está moviendo en llantas. We're having a move of God. Estamos teniendo un movimiento de Dios. God is moving. Dios está moviendo. Then a man all of a sudden touches and tries to touch the move of God. Y luego hay solo un hombre que viene y quiere venir a tocar el movimiento de Dios. But God will not allow man's flesh to touch his move. Pero el Dios no va a permitir que la carne venga y esté en el movimiento de Dios. God won't allow man's ego and pride and flesh and own agenda to touch the move of God. Dios no va a querer que solamente el ego venga y toque la mano de Dios. As long as you try to control the move won't happen. Cuando tú quieras venir y a controlar el movimiento de Dios, no va a pasar nada. No flesh touches the move of God. No hay carne que pueda tocar el movimiento de Dios. This comes from Leviticus 14. Esto viene de Levíticos 14. It says that the priests would have to do two things. Dice que ahí dice que el sacerdote tenía que hacer dos cosas. They'd have to get the blood of an animal. Tenían que agarrar la sangre de un animal. And they'd have to get the oil. Y tenían que agarrar el aceite. And they'd put it on their right ear. Y se lo ponían en el oído derecho. Their right thumb. Con el dedo derecho. And their right big toe. Y con el dedo grande del pie. They had to let the blood and the oil, which represents the Holy Ghost, tenían que dejar que el aceite y la sangre representaba el Espíritu Santo. You see, in order to hear God's voice, you have to go through the blood, meaning you belong to Jesus and right. The Holy Ghost. Para que nosotros tú puedas escuchar de Dios, tú necesitas que escuchar sobre la sangre y por el Espíritu Santo. In order for God to accept any of your work, the work of your hands, para que el Señor pueda venir a aceptar cualquier tipo de trabajo con tus manos, before the skin of your flesh touches it, antes de que tu sangre y tu piel toque, it has to go through the blood and the Holy Ghost first. Tiene que ir primero sobre la sangre y el Espíritu Santo primero. You see, you can't walk where God wants you to walk until the blood of Jesus has touched you and the Holy Ghost is with you. Tú no puedes ir y caminar simplemente que tú quieres caminar si el Espíritu de Santo no está contigo. Look at your neighbor and say, not without the Holy Ghost. Mira a tu vecino y dile, no sin el Espíritu Santo.
You see, Adam could not even talk to God without the Holy Ghost. Mira, Adán, él no podía hablar sin el Espíritu Santo con Dios. Think about it. There's not any sin. There's no sin. Acuérdate que no hay ningún pecado. But he still cannot fellowship until something happens. Pero él no podía hablar con él sin que algo pasara antes. It said God, the great artist, came and looked at the dirt, and he began to form arms and legs and a face. Dice que él vino y el Señor empezó a formar sus brazos, sus pies y todo. And he said he's forming it together, but he still can't commune with it yet. Pero él está formando y todo, pero no puede tener ningún tipo de comunicación con él. Remember, the main purpose of man was not to do something for God, it was to know God. Acuérdate que el propósito de un hombre no era ser hombre, sino ser el propósito de Dios. How do I know that? ¿Cómo yo sé eso? Look at how God put creation in the spin. Mira cómo fue la creación alrededor. The first day he creates something that the next day is going to need. Dice, él crió una cosa primero el primer día que el siguiente día él va a necesitar. He creates the land and then the next day the animals, because the land was needed so the animals would have somewhere to go. So entonces él primero tuvo que crear la tierra primero y el día dos creó a los animales para que los animales tuvieran un lugar a donde ir. He creates water and then the next day he creates fish because the water's already there for the fish to swim in. So primero él vino y creó el agua y después creó a los peces para que los peces estuvieran adentro del agua. So everything God is creating, it's because the next day it was for what was on the next day. So entonces él viene y crea algo el primer día para que el próximo día él pueda hacer algo que tiene que ser. What does God create on the sixth day? ¿Qué fue lo que Dios creó en el séptimo día? Us. Nosotros. And what did he do on the seventh day? ¿Y qué fue lo que él hizo en el séptimo día? Why? ¿Por qué? Because God finally created something that was just for him. Porque él creó algo que era simplemente para él. He gets to rest and enjoy fellowship with you and me. Él quiere venir y hablar contigo y conmigo. So he creates this husk out of dirt, no life. Entonces él viene y crea algo de la tierra que no tiene vida. But before he communes, he's got to do this. Pero antes que él se comunica, él tiene que hacer esto. Antes de hacer eso, él tuvo que soplar. He breathes, and the word says the breath is the pneuma. The Holy Ghost goes into the man. Entonces él después que lo creó, él vino y sopló, y entonces él pudo ser. Now, get this picture now. Get this. Pero yo quiero que ustedes hagan esto y miren esto. God breathes into the man the first breath and it fills his chest. Pero él vino primero vino y sopló sobre su pecho y él vino y le dio aire. But the breath that the man gives back is not his own. It's borrowed breath from the chest of God. So entonces cuando él vino y sopló, él no fue un aire normal, sino vino ese aire del Rey de Reyes. Why? Because God wanted you to know you can't do anything without him. You can't live without him. It all begins with God and the Holy Ghost. Porque Dios quiere que usted sepa que usted no puede hacer absolutamente nada sin el Espíritu Santo. Somebody say amen. Alguien diga amén. Galatians 3:3-4. Vamos a leer en Gálatas. Read that. De 3:3-4 y dice, Adán no puede tener comunión contigo sin el Espíritu Santo. Dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No pueden ser que no les hayan servido para nada. Santo. Paul is saying that there are people who will get saved and they know they can't do that on their own. Yeah, Pablo está hablando aquí de sobre las personas que quieren ser salvas pero no lo pueden hacer ellos solos. But then after they get saved, they wave to God and say, I got it from here, I'll take care of it. Y ya después que la persona se salva dice, okay, Señor, yo ya puedo hacerlo de aquí en adelante. You began with the Holy Ghost, but now you want to walk through life without him? Ahora tú empezaste con el Espíritu Santo, ahora tú lo quieres hacer solo?
I want to tell you something, all the men in the building. Yo te quiero decir algo a ti, a todos los hombres del edificio. Every man and woman, look at me right now. Todo hombre y mujer, quiero que lo miren a él. This reality is so important for your walk with God. Esta realidad es algo muy importante para tu caminar con Dios. You cannot please God. Tú no puedes dar y darle orden al Señor. Complacer a Dios. No puedes complacer. Tú no puedes complacer al Señor. Where's the fathers? The fathers in the building. Wave your hand if you're dad. ¿Dónde están los papás? Y levanten las manos. You will never become a man who can please God as a father on your own. Tú nunca como papá vas a poder complacer a Dios en tus propia mente, nada más. Let me just say this. Let me say this. Yo te voy a decir esto. It is impossible for you to fulfill what God has for your life. Es imposible de hacer lo que tú quieras hacer para tu vida, lo que tienes que hacer. Until you realize this, you will continue to try. Hasta que tú realices de que tú tienes que intentarlo. But with the Holy Ghost. Pero con el Espíritu Santo. But with the Holy Ghost. Pero con el Espíritu Santo. But with the Holy Ghost. Pero con el Espíritu Santo. But with the Holy Ghost. Pero con el Espíritu but Santo. With the Holy Ghost. Con el Espíritu Santo. Just think about with Jesus. Think about this story. Piensa de esta historia de Jesús. Can you imagine being on that boat in that storm with the disciples? ¿Te puedes imaginar tú estando en ese barco con los discípulos? They're going back and forth. They think they're going to die. Que se está moviendo y piensan que se van a morir. And Jesus is taking a nap. Y Jesús está tomando un sueñito. You see, your emergency is what Jesus naps in. Cuando tus emergencias, el Dios está durmiendo en tus emergencias. And they, oh dear, and they're looking back. Can you imagine looking? Jesus, is he going to wake up? Y tú estás viendo, Jesús se va a despertar y mientras tu barco se está moviendo y todo eso, ¿verdad? Finally they go, Jesus. Y luego están ahí, al finalmente van y despiertan a Jesús. We're gonna die, get up. Dice, nos vamos a morir, dice. Can you imagine Jesus in the storm, the boat's rocking back and forth? Imagínate Jesús en el barco mientras se está moviendo, todos están pensando que se está muriendo y Jesús está estirando nada más. Está estirándose de un Peter, lado para otro. Peter, you got to get me another pillow next time. Y luego él está pensando, Pedro, agárrame otra almohada para la próxima vez. He walks to the edge of the boat. Él viene y camina al punto del barco. Peace be still. Y viene y dice, la paz está still. No, se me vino. Do you think it would have changed your life? ¿Tú crees que cuando eso no viene y cambiaría tu vida? What about when they're hungry one day? Imagínate cuando están tienen hambre un día. There's 5,000 men, not to mention women and children. Hay más de 5,000 hombres y no mencionando niños y niñas. And they're all hungry, and Jesus says, "Go ahead, sit on down. We got a meal for you." Y viene entonces le dice, siéntense, les vamos a dar de comer para todos. And a little boy walks up with his little basket of five loaves and two fish. Y viene un niño con los cinco panes y unos pescados. And the disciples are like, "What's he going to do with that?" Y los discípulos dicen, "¿Qué van a hacer con esto?" Can you imagine being 5,000 people back trying to look what is going on up there? Imagínate los 5,000 personas están diciendo, "¿Qué está pasando allá?" And then you see Jesus without a sound system. Y luego tú miras a Jesús, no tiene un sistema de audífonos. Without nada. A huge worship team in order to prepare him to come on stage. No tiene ni siquiera un grupo de alabanza preparando para venir a la alabanza. Without a hype squad in order to get people in the flow. Y no tiene ningún alguien que venga y le dé para que estén en el flow. He didn't need no choir to introduce him or hype squad. He had the power of the Holy Ghost. Él tenía el poder del Espíritu Santo. So he walks out there and he lifts up this basket. Can you entonces see it? Viene ese y él viene y levanta ese canasto. You're in the back row. Tú ahí atrás. What is going on? ¿Qué es lo que está pasando allá? Lord God, I bless this and I thank you. You've given Señor, me everything I need. Señor, vengo y dame, yo tengo todo lo que yo necesito. He then puts the basket down, pulls luego, out the bread. Y luego viene y pone la canasta abajo y agarra el pan y lo corta. And he begins to break it and hand it off to his disciples. Y lo viene, empieza a romperlo y se lo empieza a dar a los discípulos. But he keeps doing it
for 30 seconds. Pero él lo mantiene haciendo por 30 segundos. For 5 minutes. Por 5 minutos. For 10 minutes. Por 10 minutos. It keeps breaking. Y se continúa quebrando. Then he gets the fish and it's starting to break. Y luego empieza a romper el pescado y You're empieza looking, a dar. What is going on? How deep is that basket? Y luego empiezan a ver qué tan profunda está esa canasto. Not only is everybody filled, but there's 12 baskets left over if you want second and third helpings. No, no más, todos están ya le están dando comido, pero están agarrando una y dos veces más. Do you think it would have changed your life? ¿Tú crees que hubiera cambiado tu vida? If you answered yes to anything, you are wrong. Si tú contestaste sí, tú estás incorrecto. Because when it counted the most, porque cuando contó lo más importante, all of his disciples deserted him and ran away. Todos sus discípulos fueron y corrieron. When he would preach sermons, nobody knew what he was saying. He talked in parables. Cuando él predicó, él hablaba en parábolas y nadie lo entendía. But his disciples didn't know either. It said they would take him aside and say, "What are you saying?" Ya, y hasta sus discípulos tampoco entendía y le decían, "¿Qué estás diciendo?" Why? ¿Por qué? Why would they desert him when he needed them the most? ¿Por qué lo dejaron a él cuando él lo necesitaba más que nunca? How could Peter, who was so bold, deny him when it really counted? ¿Cómo Pedro lo vino a poder dejarlo cuando más lo necesitaba? Because Acts chapter 2 had not happened yet. Porque el libro de Hechos capítulo 2 no había pasado you todavía. You can't even understand the word of God without the Holy Ghost. Tú no puedes entender la palabra de Dios sin el Espíritu Miracles Santo. Miracles will not shift your life without the Holy Ghost. Los milagros no van a pasar sin el Espíritu You'll Santo. You'll see other people shifted, but you will not be changed because the Holy Ghost has not illuminated the truth to you. Porque los milagros no van a pasar porque ellos no te ha iluminado el Espíritu Santo en ti. You see, the same Peter who denied him 3 times. El mismo Pedro que vino y lo negó 3 veces. When the Holy Ghost fell in the book of Acts chapter 2. Cuando el Espíritu Santo vino en el libro de Hechos capítulo 2. The same coward who denied Jesus stood up outside. El mismo cobarde que vino y negó a Jesús estaba allá afuera. And he preached a sermon so bold that 3,000 people got saved in the streets. Y vino él y fue con tanta fuerza que él predicó a 3,000 personas. En las calles, because the Holy Ghost can take cowards and make them bold for porque God. Porque el Espíritu Santo puede hacer cobardes y hacerlos valientes con el Espíritu Santo. It's because of the Holy Spirit God uses misfits like you and me. Porque con el Espíritu Santo el Señor puede usar personas así como tú y como yo. God couldn't use you if he didn't have the Holy Ghost to work with. El Espíritu Santo no podía trabajar con ti si no tiene con qué trabajar. It's because of the Holy Ghost that God could use Noah even though he was a drunk. Es como el Espíritu Santo no podía usar a Noah porque él era un borracho. It's because of the Holy Ghost he could use Jacob knowing he was a con man with a deceiving spirit. Era porque él podía usar a Jacobo con ese espíritu sin el Espíritu Santo. It's because of the Holy Ghost he used Moses even though he was a murderer and he had a stutter. Es por el Espíritu Santo que él pidió poner a usar a Moisés aunque él tenía un matón. Es porque el Espíritu Santo. That he could use Rahab even though she was a prostitute. Él pudo usar a Rahab aunque ella era una prostituta. Él pudo usarlo a él. He could use Jonah even though he ran in rebellion from God's voice. Él pudo usar a Jonás aunque él estaba con rebeldía y corriendo de él. He could use David even though he was a murdering, wife-stealing adulterer. Él pudo usar a David aunque él era un asesino, era en adulterio, él todavía lo pudo usar a él. He could use Paul even though he could use Paul as a leader in the church that 2 months earlier he was killing people in the church. Él pudo usar a Pablo que 2 meses antes él estaba matando a cristianos antes de venir a Cristo. Why does God do this? ¿Por qué Jesús hace esto? Why does God not give up on us? ¿Por qué Dios no se da por vencida con nosotros? Why does God continue to work with you? ¿Por qué Dios continúa trabajando contigo? I got an answer for you. Yo tengo una respuesta para ti. It's actually not him not giving up on you. Dios no se está dando por vencida en ti. Because I got news for you. Yo tengo noticias para ti. He did give up on you. Él sí se dio por vencida por ti.
In matter of fact, he never had confidence in you in the first place. Él nunca tuvo confidencia en ti en primer lugar. You're too weak. Tú eres muy, no tienes fuerza. Romans 3:23, put it up. En Romanos dice, póngalo arriba, por favor. Y dice así, all have fallen short of God's glorious todos, standard. Todos se han bajado en la gloria de Dios en sus estatutos de él. ¿Dónde está? God knew what he was getting himself into. Dios sabía lo que él estaba haciendo cuando te eligió. We've already fallen short. Nosotros ya hemos estado cortos con Dios. So here's what's really happening. Aquí es lo que está pasando. When you receive the Holy Spirit, cuando tú recibes el Espíritu Santo, God the Father finally has someone he can partner with. Ahora Dios ya tiene a alguien con él puede trabajar con algo. God never gives up on himself in you. Dios nunca se da por vencida en él en ti. Amen. As long as the Holy Ghost is in you, al menos que el Espíritu Santo esté en ti, you are one obedience away from a breakthrough. Tú estás a punto de un de breakthrough en tu vida. Tú estás a punto de ganar una batalla contigo. As long as the Holy Spirit is leading you. Pero si el Espíritu Santo te está llevando, every failure in your life has an expiration date. Toda falta de éxito que no has tenido en tu vida tiene una fecha de expiración. Hallelujah. Hallelujah. Amen. An expiration date. Tiene una fecha de expiración. You see, this is how he could work with Abram. Mira, así es como él pudo trabajar con Abraham. Listen, Abram needs to have kids, but he's Abraham, 99 years Abraham, old. Abraham, él tenía que tener hijos, pero él tenía 99 años. When you turn 99 years old, you're not thinking about having kids. Cuando tú tienes 99 años, tú no estás pensando en tener hijos. You really can't think about it because you might die just thinking about it. Dice que no puedes pensarlo porque a lo mejor te vas a morir pensando. You got to keep your heart calmed down. Tienes que mantener tu corazón calmado. You don't got a lot of action going on at 99 years old. No hay mucha acción si tienes 99 años, ya saben ustedes. You're just trying to keep yourself limber, the joints. Apenas estés queriendo caminar a los 99. But the Bible says he needs to have as many kids as the stars in the sky. Pero la Biblia dice que él tiene que tener hijos más que las estrellas. But Abram couldn't do it. Pero él no lo podía hacer. But God did it purposely. He waited till Abram's flesh made it impossible. So entonces, pero Dios era tan perfecto que él tuvo que esperar que Abraham la carne no lo pudiera hacer para que él lo pudiera hacer. God will wait for you to finally get out of the way until he begins. Dios va a querer esperar hasta que tú te quites del lado para que él pueda hacer lo que tiene que hacer. When you end is where God begins. Cuando tú terminas es cuando Dios empieza. So Abram's there and he's got to have all these kids and he's like, how is this going to happen? So Abraham está ahí, dice, tiene que tener todos estos hijos, pero él dice, ¿cómo va a pasar esto? And God says, I got to change your name. Entonces él dice, Dios viene, te voy a cambiar tu nombre. Because Abram can't do this. Porque Abram no puede hacer esto. Watch what he does. Mira lo que hace. Abram, look at me. Mírenlo a él, no a mí. I'm changing your name to Abraham. Dice que él va a cambiar tu nombre de Abraham a Abraham. I'm changing your name to Abraham. Dice que él está cambiando tu nombre de Abraham a Abraham. The same breath he gave to Adam. El mismo respiro que hizo en Adán. In a name change, he breathes the breath of the Holy Ghost into the dead place. El nombre viene y cambia en el mismo lugar. And now the man can have children. Ahora el hombre puede tener hijos. What is dead becomes alive. Cosas muertas vienen a ser vida. What's in chaos begins to make sense. Lo que viene y está en caos empieza a formarse. What you're confused about, you get clarity.
las cosas que tú estás confuso empieza a dar claridad. Where you keep failing, you get victory. Cuando tú empiezas, sigues cayendo, vas a agarrar victoria. Because that's the Holy Ghost. Porque eso es el Espíritu Santo. Genesis 1:2 says this. En Génesis 2:1 dice así. The Spirit of God was hovering over the face of the darkness and the deep. El Espíritu de Dios estaba sobregirando en la tierra. Why is the Holy Ghost hovering where it's dark and where it's chaotic? El Espíritu Santo está sobregirando en donde está oscuro. Because the Holy Ghost is attracted to areas of your life that are chaotic and full of death. Porque el Espíritu Santo está atraído a esos lugares negros que él está atraído el Espíritu Santo. When it's the darkest, he's the closest. When it's the worst, he's the closest. Cuando está más oscuro, él está más cerca de ti. Why? Because he's got the creative answer. He can take nothing and make it into something. Porque él tiene la respuesta de algo nada, él puede crear algo. You see, the Holy Ghost was hovering, and he's right here, right now, for you and I, and he's looking at your area of need. So, el Espíritu Santo está aquí, y él está sobregirando sobre esa área donde tú necesitas. He's not ashamed of your weakness. Él no está avergonzado de tus debilidades. He's attracted to the area of your weakness so he can strengthen you. Él está atraído a esas debilidades para que él te pueda dar esa fuerza. Look at what the book of Job says about God. Mira lo que el libro de Job dice sobre Dios. It said God looked at nothing and hung the world on it. Dice que él miró nada y él colgó el mundo sobre nada. He looked at nothing. There's nothing here, and he said that's a perfect place for the world. Dice, él miró donde no había nada y dijo, aquí este es el lugar perfecto donde yo voy a hacer algo. You see, you think you have nothing to give. Your seemingly nothing is always something in the hands of God. Amen. Donde tú miras donde no hay nada que hacer, pues Dios puede hacer algo en las manos de Dios. Amen. I'm going to close here in a second. There's so much more to say. Yo, hay muchas cosas que yo quiero decir, pero voy a cerrar en esto. Jesus is speaking. Dios está hablando. Jesús está hablando. He says, John 16:5-7. Do you have it? Aquí lo tenemos. It's okay. Yeah. John. Juan dice aquí. No, it's fine. Just say what I say. Okay. He said, I have to go away. Yo me tengo que ir fuera. Ahí está. It's better for you that I go away. Es mejor de que yo me vaya. And then he'll come. Y él vendrá. Can you imagine the disciples? Imagínense a los discípulos. What do you mean, God, it's better you go away? Dios, ¿cómo quieres decir que es mejor si tú te vas y yo me quedo? You walked on water. Tú caminaste en agua. Who else has the words of life? ¿Quién más tiene esas palabras de vida? There's no one like you, Jesus. No hay nadie como tú, Jesús. He said, you don't get it. Tú no lo agarras, no lo has agarrado, dice. He said, I'm one man in one body. Yo soy un hombre en una carne. If you want to come and talk to me, you'd have to get on a flight to Tel Aviv. Si tú tienes que hablar conmigo, tienes que agarrar un avión y ir a Tel Aviv. You'd have to get in a taxi and drive up and get in line. Tú tendrías que agarrar un taxi y hacer una línea. The waiting must be, it might be months long because everybody's heard of Jesus now. A lo mejor para este tiempo la línea va a ser muy grande porque todos ya escucharon de Jesús. Your list so that when you get to them you better say it quick. So cuando tú llegues ahí tienes que tener una lista para que lo hagas rápido. But he says the Holy Ghost. Pero él dice que el Espíritu Santo is not just in one body. No es nomás está en un solo cuerpo. He talks just like I talk. Él habla como yo hablo. He walks just like I walk. Él camina como yo camino. He says the things just like I say. Él dice las cosas como yo las digo. But he's unlimited. Pero él es ilimitado. The Holy Ghost is Jesus unlimited. El Dios es ilimitado. El Espíritu Santo está ilimitado. I said the Holy Ghost is Jesus unlimited. El Espíritu Santo no tiene límites. He's in Africa right now. Él está en África ahorita. He's in Asia right now. Él está en Asia ahorita. He's in the Dominican Republic right now. Él está en República Dominicana. He's in Guatemala right now. Él está en Guatemala. He's in the Inland Empire right now. Él está aquí en el Inland Empire. And he never sleeps and he's ready to move. Y él nunca duerme y está listo para mover. Aleluya, Señor.
¿Quién cree que el Espíritu Santo está en todos lados? Él está aquí ahorita. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. How is God going to do this to us? ¿Cómo Dios nos va a hacer esto a nosotros? You see, 2 Corinthians 3:18. En Segunda de Corintios 4 dice, it says that the Spirit is making us more and more into the image of Jesus. El Espíritu de Dios nos está haciendo entre más y más bajo la imagen de Jesús. How is he going to make us like Jesus? ¿Cómo él nos va a hacer como Jesús? 1 Corinthians 6:19 through 20. En Primera de Corintios dice, don't you realize your body is a temple of the Holy Ghost? Dice, ¿no se dan cuenta que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que viene en ustedes? He lives in you and is given to you by God. Él vive y vive en tú y se te está dando como a Dios. Let me show you something. Yo te voy a enseñar algo. I want you to look at your hands. Every person lift up your hands. Yo quiero que todos levanten su mano y miren su mano. Look at them right here. Mírenlo aquí. What have those hands done to get you in trouble? ¿Qué han hecho esas manos de meterte en problemas? I want you to take that hand and put it on your mouth. Yo quiero que agarres esa mano y te la pongas en tu boca. Has your mouth ever said anything that you regretted? ¿Tu boca ha dicho algo que puedes arrepentirte? Has your mouth ever been used not by God but maybe even by the enemy? A lo mejor tu boca ha sido usada no por Dios pero por el enemigo. Look at your feet. Mira tus pies. Have those feet ever taken you somewhere that you regretted going? ¿Han esos pies llevadote a un lugar donde tú no has querido ir? This is a house. Esa es la casa. Look at this, look at this. Yo quiero que mires esto. You see, what we want to do for Jesus, mira, esto es lo que nosotros queremos hacer por Jesús, is we would love to present to him a mansion. Nosotros queremos llevarle como una mansión. Look at the pool, Lord, how gorgeous it is. Mira, I keep it clean all the time. Mira la alberca, Señor. Yo la limpio todos los días. Look at how I've painted this whole thing. I'm not just beautiful on the outside. Lord, mira, aren't you impressed by me? No miras que tan hermoso. No estás emocionado por lo que yo he hecho. Impresionado. Maybe next picture. Maybe you're more stately and you say, you know, Lord, Look at what I can give you. I can present. I hope you're impressed, Lord. Mira, Señor, a lo mejor estás impresionado por lo que yo puedo hacer. But the Holy Ghost is not interested in living in any of these homes. Pero el Espíritu Santo no está emocionado en vivir en ninguna de estas casas. The only kind of home that the Holy Ghost loves. La única casa que el Espíritu Santo quiere vivir. Flip it. Next picture. La próxima foto. Our fixer uppers. Nosotros son estas que tienen proyectos. Next picture, fixer uppers. Otro proyecto. Next picture. Otra foto. He loves to come to places that are crumbled down. Al Espíritu Santo le gusta venir a casas que he wants a house that needs a makeover. Espíritu Santo le gustan next casas picture. Que necesitan trabajo. You see, he sees there's still addiction. There's some rust on the outside. That's mira, his home. Mira, él mira esas casas next que picture. Necesitan trabajo. Oh, look how gorgeous this home is. Look how beautiful. Mira, I could do something with those windows. Mira qué hermoso. Yo puedo hacer algo con esas ventanas. Oh, man, I could put a fresh coat of paint on yo that. Puedo poner una pintura ahí. Jesus, the Holy Ghost, chose your house. El Espíritu Santo escogió su casa. You got to understand, the last house the Holy Ghost in was a mansion. Ustedes no saben que la última casa que el Espíritu Santo he was inside of the body of Jesus. Él estuvo en el cuerpo de Jesús. A perfect home. Una casa perfecta. But he's not interested in going from mansion to mansion. Pero él no está interesado de ir de mansión en mansión. He's more interested in coming to you and doing a makeover. Él está interesado en ti y hacer una renovación en ti. Amen. Del aplauso. Jesus, the Holy Ghost is now inside of you. El Espíritu Santo ahora está dentro de ti. Gracias, Señor. So many things that I want to say. Hay tantas cosas que nosotros queremos decir. Gracias, Papa. But I'm going to say this last thing and then we're going to pray. Pero yo voy a hacer esto y vamos a orar. My God. Dios, gracias, Señor. Why is the Holy Spirit trying to make you into the image of Jesus? ¿Por qué el Espíritu Santo quiere hacer en ti la imagen de Jesús? Why does it seem to always be about Jesus?
¿Por qué siempre se mira que es sobre Jesús? Why is it always about Jesus? ¿Por qué siempre es de Jesús? Gracias, Señor. Gracias, Señor. John 1:32. En Juan 32. John says, I saw the Spirit of God descending ahí like a dice dove. Que él miró a Dios descendiendo como un ave. And he came upon Jesus. Y él vino sobre Jesús. And he remained. Y él se mantuvo. He remained. Él se mantuvo. Jesus was the only man who walked the earth. Jesús fue el único hombre que caminó en la tierra. Who never did anything to make the Holy Ghost leave. Que nunca hizo nada para que el Espíritu Santo se fuera. He loves the way Jesus spoke. Él amó como Jesús hablaba. He loves the personality of Jesus. Él amó la personalidad de Jesús. He loves the way Jesus had compassion. Él amó como Jesús tenía compasión. He loved the strategies of Jesus. Él amó las estrategias de Jesús. He loved the vision of Jesus. Él amó la visión de Jesús. And the reason he's trying to make you more like Jesus. Y la razón que él te está haciendo más cerca a Jesús. Is so he can use you like he used Jesus. Es para que él te pueda usar a ti como usó a Jesús. Every area of your life that looks more like Jesus. Cada área de tu vida va a ser más como Jesús. Every time you surrender an area of your life and say, Holy Spirit, change. Cada vez de que tú vienes y te rindes esa situación a Jesús y di Jesús, ayúdame. You give yourself another tool for the Holy Spirit to use. Tú le das otra herramienta al Espíritu Santo para ser usado. If you want the results of Jesus. Si tú quieres los resultados de Jesús. I want to tell you it's the Holy Ghost who's going to have to do it through you. Yo te voy a decir que el Espíritu Santo lo tendrá que hacer por medio de ti. But you need to know what he's looking for. Pero tú te necesitas que saber qué es lo que él está buscando. He's looking for people who talk like Jesus. Él está buscando por personas que hablen como Jesús. He's looking for people who'll be moved with compassion for the lost like Jesus. Él está viendo que la gente se mueva como compasión por medio de Jesús. He's looking for people who cannot be inconvenienced like Jesus. Él está buscando personas que no están inconvenientes como Jesús. He wants to connect to that person because él they look like Jesus. Conectar así como conectó con Jesús. Today, I'm going to pray. Yo voy a orar el día de hoy. Maybe we'll do the next part some other time. A lo mejor vamos a hacer la otra segunda parte otro día. This whole month is about the Holy Ghost. Todo este mes se va a tratar del Espíritu Santo. I want to pray for you something important right now. Yo quiero orar algo bien importante para usted el altar día de hoy. Team, come up, please, real al altar, quick. Ven aquí por favor, rapidito. Listen closely. Yo quiero que escuchen atentamente. I'm going to ask you a question. Yo voy a hacer una pregunta. Have you ever been baptized in the power of the Holy Ghost? ¿Algún día usted ha estado lleno por medio del Espíritu Santo? Listen. Llenados. Listen. Escuchen. You might have the Holy Ghost living inside of you. A lo mejor usted tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de usted. But the Bible is very clear that there is a separate experience. Pero dice que la Biblia dice que había una experiencia diferente. There are three baptisms that are mentioned in the Bible. Hubieron tres maneras que se mencionaron en la Biblia. The baptism of repentance. El bautizo de arrepentimiento. That's how you get saved. Así es como uno se salva. The baptism in water. El bautizo en agua. That's how you tell the world you're saved. Así es como tú le dices al mundo que estás salvo. And then the baptism of the Holy Ghost, which comes upon you. Y después del bautizo del Espíritu Santo que viene adentro de ti. That's how you get power to serve the world. Así es como tú vienes y agarras el poder para servir al mundo. Maybe the Holy Ghost is in you. A lo mejor el Espíritu Santo está dentro de ti. Maybe you've been baptized in water.
A lo mejor tú ya te han bautizado en agua. But have you had that baptism that only Jesus can do? You see, man can't baptize you in the Holy Ghost. Pero tú ya has sido bautizado en el Espíritu Santo que solo él lo puede dar. Man can only baptize you in water. El hombre solamente puede bautizarte en agua. But Jesus alone baptizes you in his spirit. Pero Jesús, él te puede bautizarte en su espíritu. Now, if you want power, pero si tú quieres poder, against the temptations in your life, contra esa tentación sobre tu vida, you want to be effective for God. Tú quieres ser efectivo para Dios. You're not an effective witness without this. Tú no puedes hacer un efectivo sin esto. I want to say God loves you no matter what. Yo te quiero decir que Dios te ama no importa qué. God is for you and he's going to work with you. Dios está para ti y él va a trabajar contigo. But understand, when you got power, pero entiende, cuando tú tienes el poder, you have an answer for the world. Tú tienes una respuesta para el mundo. If you want that, I want you to be unashamed. Si tú quieres esto, yo no quiero que tú tengas vergüenza. I want you to come down here right now. Yo quiero que vengas aquí ahorita. Come down here right now. Ahorita quiero que vengas. You say, I want the baptism of the Holy Ghost. Thank you. Come on, give him a hand. Come on. Come on. Come on. Who else? Thank you. She's coming from the back. Hey, he's coming right here from the aisle. Come on, give him a hand. Give him an aplauso. 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 He wants it here. They want power. Ellos dijeron que quieren poder. ¿Alguien más aquí quiere el poder del Espíritu Santo? Yo quiero que venga aquí. Come on, give him a hand. Give her a hand. Give him a hand. Give her a hand. Yo quiero que le den un aplauso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Now listen. Yo quiero que escuchen. We're about to pray for these people. Vamos a orar por estas personas. And in just a moment, we're going to pray for other people who want to know Jesus. Pero hay, en otro momento también vamos but a orar I want por you personas. To be able to receive the baptism right now. Pero yo quiero que ustedes empiezan a recibir el bautismo. I've done this with thousands of people all over the world. Yo he hecho esto a miles de personas en todo el mundo. It's my joy to help lead you in this prayer. A mí me da un gozo llevarlo en esta oración. This is what we do. Esto es lo que hacemos. It's very simple. Es bien simple. Look at me. Quiero que lo miren a él. Nothing comes in Christianity. Nada viene en el cristianismo. Without an act of faith. Sin un acto de fe. How do you have an act of faith to get this? ¿Cómo tú tienes un acto de fe haciendo esto? You need to start moving your mouth. Tienes que empezar a mover tu boca. Let me tell you this. Yo te voy a decir the esto. Only way you will not receive this. La única manera como tú no vas a recibir esto. Is if you do this. Y es que si tú haces esto. Nada. You keep your mouth closed. Tú mantienes tu boca cerrada. Please understand something. Yo quiero que tú entiendas algo. Jesus has already paid the price for you to receive the promise of the Holy Jesús Ghost. Ya pagó el precio para que tú recibas el Espíritu del Espíritu Santo. You don't need to hope that you get this. Tú no estás esperando que ojalá yo reciba esto. Hope gets you nothing. La esperanza no te da nada. You are not healed by hope. Tú no estás sanado por esperanza. You're healed by faith. Tú estás sanado por fe. You don't get the baptism of the Holy Ghost by hope. Tú no agarras el Espíritu Santo por esperanza. You get it by faith. Tú lo agarras por fe. Hope is always a future tense. La esperanza solamente es un camino hacia allí. We have this precious hope, Paul says. Nosotros tenemos una apreciada esperanza. That Jesus will return again a second time. Que Dios va a venir una segunda vez. That's in the future. Eso está en el futuro. But faith is always now. Pero la fe es ahora. Faith is in the present. La fe está en la presencia. When I pray to people for healing, cuando yo oro por personas por sanidad, and I'm not exaggerating, I've seen thousands of people healed now. Y yo no estoy exagerando, pero han in every country, miles, en cada país, in all the countries, en todos los países. How you do this? This is what I tell them. ¿Cómo lo haces? Así es como yo lo hago. Do you believe you're going to be healed? ¿Tú crees que tú vas a ser sano? And they'll look at me and say this. Y ellos vienen y me miran y dicen esto. I'm really hoping so. Yo espero que sí. You're not ready to be healed. Tú no estás listo para ser sanado. Healing is not a hope. La sanidad no es una esperanza. Healing is a matter of fact. La sanidad es algo que pasa. Let me ask you this question. Yo te voy a preguntar. Do you have to have faith for something that already happened in history? Tú tienes que tener fe en algo que ya pasó en la historia.
Do you have to have faith that Christopher Columbus came here in 1492? ¿Tú puedes tener fe que Christopher Columbus vino en ese año atrás? You don't need to have any faith to believe that. It's a fact. Tú no necesitas porque eso ya pasó. The Bible said he bore our sicknesses. By his stripes we were healed. It's a statement of fact. Dice de que él ya dijo que por él estamos sanos. Es algo que es. It's time for you to simply receive. Es algo que tú necesitas que recibir. Acts 2:38 and 39. Hechos dice 2:39. It says that this gift is promised for you. Que este don está para ti. For your family. Para tu familia. And for all those afar off. Y para todos esos que están lejos. That's everybody. Eso quiere decir a todos. So the Holy Ghost. El Espíritu Santo. Is ready to come upon you. Está listo para venir en ti. To deliver you. Para liberarte. Be aware there will be deliverance that's about to happen. Para que estés atento y lo que va a pasar. Because when the Holy Ghost takes over a house, he kicks out everything else that doesn't belong there. Cuando el Espíritu Santo viene y toma sobre su casa, saca todo lo que no tiene que estar ahí. So let's receive him now. Vamos a recibirlo ahorita. This is what the Bible tells me to do. Eso es lo que la palabra de Dios dice que hagamos. I'm going to say a simple prayer. Yo voy a hacer una oración simple. And then we're going to start playing some worship. Y luego vamos a empezar a tocar una alabanza. And I want you to open your mouth and worship in Spanish. Y yo quiero que usted venga y se ponga de pie y empiece a adorar. In Spanish. En español. Your known language. En su propio lenguaje. And then after just a second. Y después de un segundo. I'm going to count to three. Yo voy a contar hasta tres. There's nothing special about me counting to three. No hay nada en especial cuando yo It's cuento just a tres. To launch us off. Es solamente para que podamos seguir. When I count to three, you're going to stop speaking in Spanish. Pero cuando yo cuente tres, usted va a empezar a parar de hablar en español. And you're going to allow what is inside of you to come out. Y usted le va a permitir que salga lo que tiene aquí adentro. Are you ready? ¿Está listo? Lift your hands up. Yo quiero que levanten sus manos. Lift your hands, everyone. Levanten todos sus manos. Receive the Holy Ghost. Reciba el Espíritu Santo. Receive the Holy Ghost. Reciba el Espíritu Santo. Receive the Holy Ghost. Recíbalo, hermano. Recíbalo. Now I did my part. Ahora yo hice mi parte. Now it's time for Jesus to do his. Ahora es que Jesús haga su parte. Let's begin to worship God right now. Yo quiero que la alabanza empiece. Focus on Jesus. Enfóquese en Jesús. Enfóquese en Jesús. Yo no sé qué tenía Daniel. Adoraba leones, callaba. Usted, yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Come on, sing it out. Yo no sé qué tenía Moisés. Cántele al Señor, cántele, que al bajar del monte resplandecía. Talk to Jesus. Háblele a Jesús. Talk to Jesus. Just let it go. En el nombre de Jesús. Pero hay una opción en el aire. Él está aquí. Begin right now, open up your mouth. Empiece a abrir su boca. Receive right now. Empiece a hablar su boca. Open up your mouth. Open up your mouth. Open up your mouth. Open up your mouth. Empiece a hablar su boca. Open up your mouth. Empiece a hablar su boca. There you go. He's got it right here. He's got it right here. La puedo sentir. Oh, rivers of living water. Yo llego, la puedo sentir.
There's a man, there's people right now. There's some, it's really, it's about to let them go. They need to be delivered right now. I see a witchcraft spirit that's right in this section right here. It's a spirit of manipulation. Just let it go right now. Lift your hands up. You know it's you. God is not mad at you. Dios no está enojado con He's usted. Ready to set you free. Él está listo para hacerlo libre. There's a spirit of manipulation and control right here. Hay Just let it go. Espíritu de manipulación ahorita. Déjelo ir. Be freed in Jesus' name. Tiene que irse en el nombre de Jesús. Be freed in Jesus' name. Se libre en el nombre de Jesús. She's getting in right there. Ahí está. Okay, ya lo miro. It might have been three, four, maybe 5 days ago, Daily. Dice que hace cinco días. You tried to end your life. Usted trató de matarse. You tried to end your life. Usted trató de lastimarse. I call you out, spirit of suicide, right now. Yo te llamo ahorita todo espíritu de suicidio. Come out and leave them alone in Jesus' name. Lo dejas ahorita en el nombre de Jesús. You will live and not die. Vas a vivir y no vas a morir. You will live and not die. Vas a vivir y no vas a morir. You will live and not die. Vas a vivir y no vas a morir. Come on. Come on. Todo espíritu She's de getting depresión. It. You guys got to be there. Ushers, you got to be looking at what's going on Todo in the crowd. Todo espíritu de depresión se va. Todo espíritu de depresión se va en este momento. There are multiple people right now. There's a bladder infection. You have a bladder infection. Hay una infección ahorita. God, Eso put your hand right here if you have a bladder infection si right now. UTI. Aquí, un problema de orina, yo quiero que ponga su mano. In the name of Jesus, be healed right now. God is touching you. Sanado ahorita en el nombre de Jesús. God is touching you right now. Dios te está tocando ahorita. Wow, she's getting in right there. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Also, you've been having some serious indigestion in your stomach. Usted también ha tenido problemas de digestión. Put your hand up if that's you. Yo quiero que usted ponga esa mano. Put your hand up right now if that's you. Go ahead, keep your hand up. Ponga su mano, breathe okay. in and out, just like this. Yo quiero que respires dentro breathe y fuera. Respira dentro y breathe afuera. In. Respira I'm dentro not doing anything y afuera. With. Breathe out. Y ahora I'm not pushing you fuera. Down. I'm not doing any of that. Just the Holy Spirit right there, Espíritu ma'am. In the name of Jesus, just receive right there. En el nombre de Jesús, recibe Some of y'all right sanidad. Now, headaches, migraine headaches going away. Alguien tiene un dolor de cabeza, you have partial migrañas, hearing in your right ear. Y tú nada más tienes una sanidad partial hearing in your right ear. En tu oído. Who is that right now? Put your hand up. ¿Quién es esa persona que tiene partial de hearing oído? In your right ear. There Levante you go. There you go. Mano. Put your hand on that ear, brother. Yo quiero que pongas tu mano ahí en ese oído. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Come here, come here, come here. Come here. Chana babaseke. En el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre ese oído. En el nombre de Jesús. Puedes oír en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad ahorita. Puedes oírme. Sí, gloria a Dios. Mi salud se abrió ahorita en el nombre de Jesús. God is good. His ear just opened up right there. El Señor Bless abrió you, buddy. Su ojo. Jesus loves you, man. Señor. Jesus loves you, brother. Gracias, right now, Señor. There's somebody, your right knee. There's a couple people, your right knee, have a serious Hay issue. Alguien Get aquí. Out into the aisle. Hay alguien Get aquí out into the aisle right now. De rodillas. Hay alguien aquí con problemas de rodillas. Vengan Move aquí out into ahorita. The aisle. You have issues with your knee. Okay. Move out into there's the aisle. One. There's one right here. I see you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Begin right now in the name of Jesus. I just pray by the power of the Holy Ghost for your knees. Del Espíritu Santo. Every person right now, your knees in Jesus' Toda name be healed. This is what you're going to do. Begin moving it Esto nice es lo and que slow. Vamos a hacer Begin ahorita. Moving it nice and slow. Empieza a moverla despacito. Hallelujah. Hallelujah. Empieza a moverla.
No soy el mismo. Aleluya, gracias Señor. No soy el mismo. You've been trying to have children, but you're not able to have kids. Y has querido tener hijos, pero no puedes tener hijos. Get up here right now. You're trying to have a baby, but you have not been able to get pregnant. Come here. Dice que tú quieres tener un bebé y no has podido tener babies. Ven aquí ahorita. Come up, right here. No soy el mismo. Put your hands up. She's getting it right there. Me consumió. No soy el mismo. Say this word, life. Vida. No soy now. Ahorita. En el nombre de Jesús. No recibe vida. Oh, yeah. She's getting pregnant. Come here. Daily, over here. Come here. Same thing. Let's point right here. Hands on her head. En el nombre de Jesús. Life. Vida. Yo hablo vida ahorita en el Jesus nombre de Jesús. Jesus en el nombre de Jesús hablo vida. Ahí está el poder de Dios. En el nombre de Jesús. She's getting it right there. It's that simple. Es así de sencillo. Oh, Come here. Hey. Tell him about what happened in TJ. That woman had all the things all in her uterus. What happened? Había una mujer en Tijuana que tenía muchos quistes en su vientre y no podía tener hijos, pero hubo un día que el Señor dijo: tú vas a tener hijos el día de hoy, y toda maldición que estuvo en el vientre hoy se va a sanar, y ahora ella tiene su primera hija. Gloria a Dios. Gracias Señor. Vamos a seguir orando. She went to the doctors the next day, nothing, no tumor. Ella fue al doctor el próximo día y tenía no tumores. Every person lift your hands up. Toda persona, yo quiero que levante sus manos. I wish we had a lot more time. Yo quisiera tener más tiempo. But I just want you to know. Pero yo quiero que usted sepa. The Holy Ghost goes home with you. El Espíritu Santo va con usted. The Holy Spirit is with you. El Espíritu Santo está en usted. He's ready to move on you. Él está listo para mover en He's usted. A helper. Él es un ayudante. Don't run to other comforts before you run to the Holy Ghost. No corra a otras cosas que no es Dios. Some of us are running to food or substance before we run to the Holy Ghost for comfort. Muchos están corriendo por pastillas, medicinas, por confortación. Some of us run to Netflix or we run to TV, but the Holy Ghost is the comforter. El Espíritu Santo es el que conforta y sana. Every person, let's worship him just real quick, one last time, and I promise we're going to mend. Usted venga y empiece a adorar porque el Espíritu de el fuego Dios está cayó, aquí. Me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. El fuego cayó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. Esa unción llegó. La puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Esa unción llegó. La puedo sentir. We love you, Jesus. Diga, te amamos, Jesús. Holy Spirit, we just thank you. Espíritu Santo, te damos gracias. We're so humbled by you. Estamos aquí humildes thank contigo. You for choosing us. Gracias por escogerme a mí. God, we couldn't have chose you unless you chose us first. Nosotros no habíamos podido escogerte a ti, Señor, porque tú nos escogiste primero. If you say, I do not know Jesus, si tú dices, yo no conozco a Jesús, you know, before you ever said a prayer, God already loved you. Antes que tú hicieras una oración, Dios ya te amaba. Jesus came and died for you before you were even born. Dios vino a morir antes que usted naciera. He's been waiting. Él ha estado esperando.
If you want to know Jesus, I need you to just lift your hands up right now. It's time to do this. Lift your hands. Is there anybody? I see you in the back. Put your hand up nice and high. Put up high. Anybody else? Say, I want to receive Jesus right now. I see your hand. I love you, ma'am. You're beautiful. You're beautiful. Come here. Come here. Come here. Come here. Look at this. Look at this. Hey, come here, ma'am. Come here. Come here. Yeah, right here. Right here. Come here. Come here. Come here. You're awesome. Come here. Yes, you. You. Come up. Venga, venga para acá. Okay. So what was it, 5 minutes ago? Como hace cinco minutos. Okay, it must have been 5 minutes ago. Como cinco minutos. They're, you know, I'm sitting here and we're praying. Estamos aquí orando. And this tormenting spirit is trying to control this woman. Y este espíritu de tormento estaba tratando de controlarla a ella. And the enemy's saying, you know, you're worth nothing, you got nothing. Pero el Espíritu Santo decía... Look how beautiful you are, man. Yeah, look how beautiful you are. She's delivered. She's delivered. She's got the most beautiful smile in the world. Yeah, tiene right. That's Jesus. Amen. Hermosa. All right, you want to receive Jesus right now. Si put your hands up. We're going to pray a prayer with you. Vamos a orar por usted. Si usted levantó su mano, yo quiero que venga aquí para a Jesús. Yo quiero que venga aquí ahorita aquí enfrente. Y vamos a orar. He's coming up. Give him a hand right here. Dele un aplauso al Señor. Si usted levantó su mano, yo sé que vieron varias personas que levantaron su mano. Oh, Jesus. Vamos yes. a orar ahorita. Yes. Hey, brother. Y antes de cerrar, yo quiero que hagamos esto. Diga, Señor, todos vamos a levantar. Diga, Señor Jesús, yo te doy mi corazón. Come on, come on, come on. You're yo welcome. Te reconozco. Como mi único Salvador. Yes, what's up? Yo te recibo en mi corazón y te entrego mi vida y te reconozco como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Dele un aplauso al Señor. Nosotros vamos a seguir orando, vamos a bajar a orar. Si usted necesita oración, no se vaya sin oración. Allá tenemos, creo que tenemos comida, pero si usted necesita oración, vamos a continuar orando por usted. Amén.